Shabbat Shalom todos, una vez más. Shabbat Shalom, everybody. Vamos a esta mañana seguir aquí ahora con la palabra. We're going to be bringing the word. Everybody give a warm welcome to José Calderón. He'll be bringing the word. José Calderón nos va a traer la palabra. Amén. Bendiciones a todos. Blessings to everyone. Vamos a estudiar la palabra de Yahweh. Let's study the word of Yahweh. Y le pido pues que sean pacientes conmigo. Be patient with me. Porque que sean pacientes y vamos a estudiar en el libro de Ezequiel. We will be learning in the book of Ezekiel. Pero primero vamos a ver, porque en el libro de Ezequiel, in the book of Ezekiel, habla de el valle de los huesos secos. It speaks of the valley of the dry bones. Donde Yahweh le dice a Ezequiel que lo lleva a un valle donde hay puros huesos secos, y él le hace una pregunta si pueden revivir. He takes him to a valley of dry bones and he asks him, will these dry bones live? Solo tú sabes. Says, only you know. Pero antes de ir allá vamos a ver a Lucas. Before that, let's go to the book of Luke. Lucas 24, 15, 24. Luke 15, 24. Donde Ezequiel 37 habla de los huesos del valle de los huesos secos, donde está profetizando. We're talking about the valley of dry bones and prophesying. Israel iba a otra vez a regresar, iba a tener vida otra vez espiritual. Israel was going to have life again, spiritual life. Porque un tiempo habían sido separados, habían sido cortados, no cortados, sino que Yahweh por el pecado los abandonó por un because tiempo. Because of sin, they were put aside for a while. Pero él habla que iba a traerlo de vuelta, pero vamos a para mirar en Lucas. He was going to bring him back again. Lo que habla, está hablando del hijo pródigo o de los dos hijos. Where he is speaking of the two sons. Que un hijo, el menor, le pidió a su padre que le diera su parte de la herencia. Where he had asked his father to give him part of his inheritance. Y el mayor se quedó con el padre. And the elder stayed with the father. Entonces el menor fue y gastó su herencia. The younger one went and spent his inheritance. Y había una hambruna. Entonces el menor, también habla de la oveja perdida. Speaks of the lost sheep. Y muchas de las veces la gente piensa que se está hablando específicamente de una persona. Many times we think it's talking about a certain person. Igualmente el hijo pródigo y el hijo que se quedó en casa del hombre rico. Talking about the prodigal son. Pero realmente se está refiriendo a Israel y a Judá. Referring to Israel and Judah. A las doce tribus que. The story referring to the 12 tribes. Que se separaron en los tiempos de Salomón o después de Salomón. During, after the time of Solomon, they got separated. 10 tribus se fueron al norte, me parece. 10 tribes went to the north. Y las otras dos al sur. Entonces, they stayed in the south. Aquí está hablando en Lucas 15, 24. In Luke 15, 24. Especialmente de los hijos de Israel. Pero vamos allí para mirar a Lucas capítulo 15 24. Okay. Luke 15:24. Dice, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha revivido de nuevo. Estaba perdido, pero ahora ha sido encontrado, y comenzaron a celebrar. Because this son of mine was dead and is alive again, and he was lost and is found, and they began to rejoice. Y aquí miramos que está hablando que este hijo estaba muerto, así como habla Ezequiel del valle de los huesos secos. Here, as it was speaking, like in the valley of the dry dead bones.
Y estaba muerto, entonces él dice que va y regresa otra vez al Padre. That he was dead, but he returning to the Father. Y el Padre, cuando él lo ve, tiene misericordia de lejos. But when the Father sees him, he has mercy from the distance. A misericordia. And he is moved by mercy. Entonces cuando nosotros nos arrepentimos del when pecado, we repent from our sins, de lo que estamos haciendo, of what we're doing, el Padre tiene misericordia de nosotros. The Father has mercy upon us. Entonces vamos a ir ahora sí a Ezequiel 37. Lo más quería introducirles. Let's go to Ezekiel 37 now. Porque me parece que es importante porque it was important for us to see this introduction. Para que miremos que ya aquí en los tiempos cuando el Yeshua, el Adón Yeshua vino. In this time when Yeshua came, the Master Yeshua. Él vino a darnos vida, vida espiritual. He came to give us spiritual life. A Nicodemo le dijo que to Nicodemus, he told us, que solamente que naciera de agua y del espíritu podemos he ver that is born of spirit and water, a Elohim. Sí, Elohim. Podemos ver a Elohim. Entonces vamos a ir aquí en Isaías, perdona, Ezequiel 37. Here we're going to see in Ezekiel 37. Vamos a Ezequiel 37, déjame ir. Ezekiel 37. Del 1 al 14. We're going to be looking at verse 1 through 14. Dice, con la mano de Yahweh sobre mí, Yahweh me llevó por su rúa y me puso en el medio del valle y estaba lleno de huesos. And the hand of Yahweh was upon me and took me out by the spirit of Yahweh and set me down in the midst of the valley and it was filled with bones. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. And he made me pass among them and all around to see that there were very many on the surface of the valley to see they were very dry. Él me preguntó, ven Adam, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí, oh Yahweh Elohim, solamente tú sabes eso. And he said to me, son of man, will these bones live? And I said, oh, Master Yahweh, you know. Cuatro, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, di a ellos, huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. Again he said to me, prophesy to these bones, and you shall say to them, O dry bones, hear the word of Yahweh. A estos huesos Yahweh dijo, yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Thus says Master Yahweh of these bones, see I am bringing into you a spirit and you shall live. Y aquí miramos que en el 5 aquí ya está hablando que ya él les va a dar el aliento de vida, el aliento. He's seen here in verse 5 that he's going to be giving the breath of life. Está refiriendo al espíritu. Speaking of his spirit. El ruah de Yahweh de vida. His ruach of life. Cuando Yeshua él vino y murió y resucitó. When Yeshua came and gave life. Dijo que esperaran para que fueran revestidos del poder de lo alto. He said that wait so they could be dressed with the spirit on high. En el en Shavuot, que como lo conocemos como Pentecostés. On the day of Shavuot, which we know it as Pentecost. Dice que el Ruach HaKodesh vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto orando. It says that the Spirit came upon those 120 that were up there praying. Entre ellos estaba María, la madre de Yeshua. And there was Miriam, the mother of Yeshua. Que también ella necesitaba del don de la salvación de Yeshua. Herself also needed the salvation of Yeshua. Entonces que en Shavuot fueron llenos del Espíritu de Yahweh, del Ruach HaKodesh. In Shavuot they were filled with the Spirit. Y hablaban nuevas lenguas. And they began to speak in new tongues. Y eran de todas partes del mundo que se habían reunido en Israel. There were the people from all around the world that were there. Aquí ya está profetizando y está hablando de los huesos que iban a revivir, que iban a agarrar espíritu de vida. Speaking of the bones, are we going to get spirit of life?
aquí más adelante hablan de Yahweh, le dice, profetiza y dile a esos huesos secos. Prophesy and tell these bones to have life. Entonces el 6, vamos a read verse 6. Yo ataré ligamentos a ustedes y haré que crezca carne en ustedes. Los cubriré con piel y pondré aliento, mi ruá, en ustedes y vivirán y sabrá que yo soy Yahweh. And I shall put a sinew in you and bring flesh upon you and cover you with a skin and put in you and you spirit in you and you shall live and you shall know that I am Yahweh. Y aquí ya está hablando, ¿verdad? Que ya él va a poner su aliento, su ruá, su espíritu de Yahweh. El espíritu. And I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was noise, and there was a rattling, and the bones came together, bones to bone. ¿Verdad? Porque el espíritu es que somos nacidos del espíritu. It says that we are born of the spirit. Por eso ya somos espirituales también. That's why we are now also spiritual. Porque estábamos, dice que estábamos separados por el pecado. Because we were separated. Pero fuimos cuando Yeshua tuvo misericordia a Yahweh. When he had mercy, Yahweh had mercy on us. Nuestro espíritu ha sido revivido, ha sido resucitado. Our spirit has been resurrected. Ahora tenemos vida espiritual. Now we have spiritual life. Porque la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. For man does not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of Yahweh. La palabra es vida a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Spirit to our soul and our life. Vamos a ir al 7. Let's go to verse 7. Así que yo profeticé y como fui ordenando y mientras estaba profetizando hubo un ruido arrullador, eran los huesos que se juntaban cada hueso en su articulación. And I prophesied, and as I was commanded, as I prophesied, there was a noise, and there was a rattling, and the bones came together, bone to bone. Y ya está hablando aquí de la profecía, y aquí es donde Yeshua, ¿verdad? Cuando ya él, cuando venimos a Yeshua, when we come to Yeshua, ya los huesos secos, the dry bones, empiezan a revivir. Begin to live. Entonces vamos al siguiente, al número 8. Let's go to verse 8. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció, la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. And I looked and I saw sinew and the flesh came upon them and skin covered them, but there was no spirit in them. El 9 dice, verse 9. Después me dijo, profetiza al aliento, profetiza, ven, Adán, día, los huesos que Yahweh Elohim dice, ves de los cuatro vientos, aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. And then he said to me, prophesy to the spirit, prophesy, son of man, and you shall say to the spirit, thus says the Master Yahweh, come from the four winds, O spirit, and breathe on these slain so that they live. Al 10. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron y se pararon sobre sus pies una gran congregación. And I prophesied, and it was commanded to me, and the spirit came into them, and they lived, and they stood up their feet, and a great army. El 11. 11. Entonces me dijo, ven, Adán, estos huesos son la casa entera de Israel. Y ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue, y somos completamente cortados. And he said to me, son of man, these bones are all the house of Israel. See, they say, our bones are dry, our expectancy has perished, and we ourselves have been cut off. El 12 dice, por lo tanto profetiza y diles que Yahweh Elohim dice, mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas y yo los traeré a la tierra de Israel.
Therefore prophesy, and you shall say to them, Thus says Master Yahweh, See, O my people, I am opening your grave, and he shall bring you up from your grave, and shall bring you to the land of Israel. Y esta profecía de las sepulturas que se abrieron fue cuando Yeshua resucitó. And this prophecy, when Yeshua died, dice, and he resurrected, the graves were open. Cuando él murió, when he died, al tercer día resucitó. On the third day, he resurrected. Dice que los muertos que habían muerto fueron levantados a vida nuevamente, vivieron. Those dead that began to resurrect. Y aún dice que la gente los miró. And it even says in scripture that people saw them. Los pudieron mirar, gente que ya habían muerto, los miraron. People saw those people that resurrected. Y quizás todos estos que Yeshua los murieron y los resucitó. At least that Yeshua resurrected. Fueron los primeros frutos que Yeshua llevó al Padre. Those were the first fruit that he took to the Father. Que habla del Pentecostés, que él fue y llevó los primeros frutos, Yeshua. And where it says that he took up and picked up the fruits for the Father. Entonces, mirando aquí las profecías, como Yahweh estaba profetizando, estaba hablando a su pueblo. See how he was prophesying to his people. Y de hoy en día no nomás es porque miramos Israel allá en una nación que es muy chiquita, que es su pueblo. We might see Israel as a small nation. En realidad Israel está en toda la parte del mundo. Israel is all around the world. Porque en Génesis 48 me parece. I believe in Genesis 48. Allí Jacob estaba profetizando, estaba hablando. Jacob was prophesying. Que de él iban a nacer naciones, multitudes de naciones iban a nacer de Israel. A multitude of nations would be coming out of him. Y muchas de los países, especialmente los países latinoamericanos, latinos como los conocemos. And many of the Hispanic Latin America. Viene siendo de parte de descendientes de Israel. They are descendants of Israel. Many of por ejemplo, nosotros somos de México. We are from Mexico. Allí muchos en los tiempos de los españoles, de los reyes católicos. In the time of the Spaniards or the Catholic kings. Cuando corrieron a estas personas que venían de España. The people that came from Spain. Muchos les quitaron sus tierras, sus dineros. They took their land, their money. Y los mandaron y esta gente vinieron a México. And many of these people came to Mexico. Y poblaron México. And a lot of people then began to populate that area. Y allí nació una nación también. And the nation there was also born. Como la nación mexicana. Like the Mexican nation. Antes no eran nación, eran territorios, tribus en diferentes Before it was in a nation, lugares. It was different tribes. Si habían diferentes tribus en México, no era nación. It was different tribes over there, it was in a nation. Pero de allí nace Mexique, que viene siendo México. There was born Mexique, which is Mexico. Uno le da la traducción que es el ombligo. They give it the translation of the belly button. Y otra que es el lugar de la luna. It's the place of the moon. El significado de México, México. Mexico, of Mexico. Pero de allí viene el nacimiento cuando los españoles vinieron a México. Came. Antes de los españoles solo habían tribus. Before the Spanish, there was only tribes. Y muchas de estas tribus indios fueron muertos. And many of these natives died. Por los españoles. By the Spaniards. Muchos de ellos, muchas mujeres fueron violadas. Many were violated. Y fueron a mezclada la cera de. And the seed, the cera, was mixed. De los españoles con los mexicanos. The Spaniards with those of the tribes of Mexico. Y por eso ahora, pues México tenemos parte de la herencia de pueblo de España. That we have also inheritance of Spain and Mexico. Pero muchos de ellos venían de Israel. But many of them came from Israel. Y muchos de México son de descendientes de Israel. And many are descendants of Israel. Y por eso Yahweh habla, dice que él va a traer a su pueblo. And
nos va a regresar a su pueblo, a su redil. Y Yahweh está hablando a su pueblo. Porque el tiempo se está acercando. The time is getting near. Ahorita él dice en Oseas. En Oseas 6:2. Oseas 6:2-3. Pero vamos al 6:2. Let's go to Oseas 6:2. Dice después de 2 días. Él nos revivirá con él. After 2 days he shall revive us. Ahorita estamos en el segundo día. We are on the second day right now. En el tiempo de Yeshua. In the time of Yeshua. Pero cuando venga el tercer día, por eso es que él está. When the third day comes. Por eso es que él nos está reviviendo a su pueblo, está levantando a los huesos secos. Of the dry bones. Nos está dando vida. Giving us life. Porque después viene para estar con la presencia con Yeshua. So we can be in the presence of Yeshua. Estar en el milenio. To be with him in the millennium. A vivir con él. To live with him. Así dice, después de 2 días él nos revivirá. And after 2 days he shall give him life. En el tercer día él nos levantará y estaremos en su presencia. On the third day he shall rise us up so we live before him. Entonces ya estamos hablando. We are speaking. Que ya mero se está llegando el día de reposo, el día del milenio. The day of the rest is coming, the day of the millennial year. El día séptimo de descanso. Day. Y por eso es que Yahweh Yeshua está trayendo a todo su pueblo alrededor, donde quieras que se encuentren. He's bringing his people. Porque él nos está sanando. Because he is healing us. Nos está trayendo vida espiritual. He's giving us spiritual life. Que estábamos muertos. We were dead. Pero él nos ha revivido. But he has brought us to life. Y nos ha revivido para, él nos quiere para estar con nosotros, que estemos con él. He wants to revive us so we be with him. En segunda, primera de Corintios, en primera de Corintios 15. In 1 Corinthians 15. 51 y 52. 51 and 52. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos. Says in a moment of twinkling in the line. A la final trompeta. At the last trumpet. Vamos, déjenlo leer para así, para. Dice 51 y 52. Dice. 52. Miren. Bueno, vamos al 50 para que vean, desde el 50. Let's begin in verse 50. Les digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden compartir el reino de Yahweh. Tampoco algo que se corrompe comparte en donde es incorruptible. And this I say, brothers, that flesh and blood is unable to inherit the reign of Elohim. Neither does corruption inherit incorruption. Por eso es que dice que sangre y carne no entrarán al reino de Yahweh. That's what it says, blood and flesh will not enter the kingdom. Porque necesitamos morir a la carne, morir al pecado, morir a nosotros mismos. Dijo Yeshua, que el que a él hablaba, que sigamos, que agarremos la cruz y sigamos el camino. Yeshua was saying, take up your cross and follow me. Sigamos el ejemplo de Yeshua. Let's follow the example of Yeshua. Él murió por nosotros, por los pecados, para he darnos. He died for us, for our sins. Para darnos salvación. To give us life. Y así también nosotros a morir al pecado. Us ourselves to die to sin. Al ego, a la maldad, porque. To ego, to wickedness. Si no morimos al pecado, no vamos a poder ser levantados, como habla. If we don't die to our sin, we're not going to be able to be raised up. No vamos a poder, como habla en los siguientes versos. Yahweh no nos va a levantar. Yahweh will not wake us up. Porque necesitamos estar limpios. We need to be cleansed before him. ¿Han mirado ustedes cuando, por ejemplo, han puesto un imán?
You know, like they put a magnet. Cuando ponen un imán. And they put this magnet. Y lo pasas en el fierro, el imán, entonces absorbe el fierro. So whatever you put it, it'll absorb the iron. Pero si está oxidado el fierro, si está corroído. But if the iron is corrupted. No se pega al imán. It will not get stuck to the magnet. Tiene que estar limpio. It has to be clean. Para que pueda ser levantado. So it will be lifted up. Si no, no va a ser levantado. Otherwise it cannot be lifted. Y cuando ves el imán y lo pones y no lo levantas, solamente agarra como suciedad, cosas sucias, de todo lo finito. It only picks up if you notice all the fine stuff only. Pero el fierro no lo levanta porque está, no lo puede levantar, que está oxidado. But the old iron is no good, it doesn't pick it up. Y así tiene que estar bien limpio. You have to be clean para too. Que seamos como Yahshua, que va a venir como un imán y dice que nos va a levantar, so va a ser transformado, va a haber un cambio. Así vamos a 51. Miren, les digo esto, un secreto: no todos nosotros moriremos, pero todos seremos transformados. Así, I speak a secret to you: we shall not all sleep. But we shall all be changed. Y él nos pone un ejemplo en la naturaleza, en la naturaleza que él creó. He gives us an example of something that he created in nature. Miramos cómo las mariposas, un ejemplo. We see how a butterfly is an example. Primero, antes de ser transformadas, son como una aruga. Son arugas. They become a cocoon. Son como unos gusanitos. They are a worm. Estos gusanos, cuando primero es incubación, unos huevos. They go as an egg first, incubation. Y luego son como se nacen como unos gusanitos. Then they're born like little worms. Que les nombran arrugas. That they call them arrugas. Y estos gusanitos después que nacen, and these the worms that are grow, comen muchos vegetales, muchos están comen, no paran de comer. They're eating and eating and eating, they don't stop eating. Porque para el proceso que van a hacer, for the process that's going to be happening, de la transformación, of the transformation, tienen que comer mucho. They have to eat a lot. Porque si no comen, no pueden llegar a cabo esa transformación. Because if they don't eat a lot, they're not going to get transformed. Porque van a llegar al punto donde van a estar en un lugar como muertos, como si estuvieran muertos. They will go to a place as if they were dead. Pero no están siendo transformados, están siendo cambiados en una hermosa paloma. They are transformed into such a beautiful butterfly. Y ese es un ejemplo que el Creador nos da para nosotros. And it's an example that the Creator gives us. Debemos de comer la Escritura, la Palabra, porque la Palabra es vida. Because the Word is life. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la Palabra que sale de la boca de Yahweh. Él es la Palabra, Él es la vida. He is the Word, He is the life. Yahshua, él dice que él es la palabra, y la palabra se hizo carne. He is the word, the living word. Y habitó entre nosotros. And he lived among men. Ahora se fue al Padre, pero aquí está la palabra, aquí está la instrucción. Father, here is the word. Para alimentarnos, para ser, to feed us, para ser transformados como esas mariposas. Give us nutrients to transform us. Porque si no, no vamos a ser a transformados, cambiados. Otherwise, ese cambio. We will not be changed or transformed. Ahora en el número 52 dice así. In verse 52 it says, solo tomará un momento en un abrir y cerrar de los ojos al shofar final, porque el shofar sonará y los muertos serán resucitados para vivir eternamente, y nosotros también seremos transformados. In a moment a twinkling of an eye at the last trumpet. For the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and we shall be changed. Así es de que estos
Tienes que ser transformado, necesitamos que ser cambiados, limpiados. Sobre todo limpiados para que haya esa, ese cambio en nosotros. So that he changes us. Yo antes me hacía una pregunta porque la palabra dice que tiene que morir el cuerpo. We have to die. Para estar con el Creador, con Yahweh. Pero miramos. To be with the Creator. Miramos que en el tiempo hubo dos personas que no murieron y se los llevó con, en vida. And we see two people in Scripture that were taken in life. Que la primera fue Enoch, el de la séptima generación después de Adán. The first one was Enoch, the seventh after Adam. El segundo fue Elías. The second one was Eliam. Que Yahweh se lo llevó. Yahweh took him. En vida, dice que fue un carro de lumbre y se lo llevó. Took him in a chariot of fire. Ahora, ahora también habla en Gálatas, dice, in Galatians it speaks, habla de una muerte que hay que morir. It speaks of a death that we must die. Pero está hablando de una, está también hablando de la muerte de la carne, del pecado, que estemos muertos al pecado, a la carne, to the flesh. Porque si no morimos a la carne, a los deseos de mundanos, a los deseos de este mundo, if we do not die to the desires of this world, no vamos a ser llevados a la presencia de Yahweh. We're not going to be taken to the presence of Yahweh. Así como en la vida de Enoch. Like in the life of Enoch. Dice que él fue muy placentero al Padre, a Yahweh. That he was pleasing unto Yahweh. Y él no miró muerte. He did not see death. Porque Yahweh se lo llevó. Because Yahweh took him. Pero él murió al pecado, él murió a la vida del pecado, de la maldad. Everything that was wicked, he died to it. Y si no muremos, if we do not die, vamos a tener problemas. We're gonna have troubles. No vamos a ser levantados. We're not gonna be raised up. Podemos decir una cosa y hacer, pero en la hora cuando Yeshua venga, we can do whatever we want to do, but when Yeshua comes, él va a saber quién está listo y quién no está listo. You're gonna know who's ready and who's not. Porque las diez vírgenes, because of the 10 virgins, cinco de ellas eran prudentes. The five were wise. Y las cinco eran necias. And five were stubborn, en foolish. Mateo 26 habla. Matthew 26 it speaks. Cuando iban a hacer las bodas. When the feast was, the wedding was coming. Estaban esperando al novio, al esposo. They were waiting for the husband. Pero todas se durmieron. But they all fell asleep. Pero cuando se oyó un ruido que el esposo viene. But when the noise was heard that the husband was coming, se levantaron a recibir al esposo. They got up to greet the husband. Pero cinco de ellas no tenían aceite. Sus lámparas se estaban apagando. Debemos de tener el aceite, la presencia de Yahweh. We need to have the presence of Yahweh. Que nuestras lámparas estén prendidas. Our lamps have to be filled. Porque estamos en un tiempo de oscuridad. Because we are in a time of darkness. Donde toda la oscuridad, el pecado alrededor del mundo es. For all the darkness around the world. Ayer yo andaba trabajando. Yesterday I was working. Eran como las cuatro, o iban a ser las cinco. It was 4 or 5. Y me quedé sorprendido porque miré al sol. I was surprised because I saw the sun. Y tenía una rueda alrededor del sol. And there was a circle around the sun. Y estaba negra esa rueda. And that ring was black and dark. Lo que esa, yo creo que es la oscuridad que viene sobre el planeta Tierra, sobre todos los moradores, like viene una oscuridad. Coming upon the earth. Debemos de estar alertas, como dice la escritura de Pedro. Alertas porque el enemigo anda como león rugiente. The enemy is like a devouring lion. Y si no estamos en alertas, and if we're not in alert, el enemigo va a venir y nos va a engañar. The enemy's going to come and deceive us. Porque él dice que él se viste como es un lobo, pero se viste como una oveja. He is a wolf, but he dresses in sheep's clothing. Él quiere engañar a las personas, quiere engañarnos. He tries to deceive the people. Para que nos vayamos al infierno, porque la escritura dice,
so that we can go to the lake of fire. Que el enemigo ya ha sido enjuiciado. But the enemy has been judged. Pero nosotros no. But not us. Porque dice después de que la persona muere. After we die. En Hebreos. In Hebrews. Entonces viene el juicio. Yeah. Para la persona. Judgment is coming. Ya se acabó allí, ya no hay más que hacer. You can't do nothing after that. Una vez después de muerto, ya no puede regresar, ya no puede hacer nada, ya se acabó para la persona. After we're dead, our opportunity is over. Solamente los hechos, lo que ellos vivió, se lleva. Only whatever they lived, they can take. Si vivió justamente. If they lived in righteousness. Y vivió una vida en justicia con Yahweh. And living the right before Him. El Padre nos da la seguridad que nos vamos con Yahweh al cielo. He gives us the assurance that we will go with Him. Pero si no vivimos una vida conforme a como a una vida kadosh, apartada. And we don't live a set apart life. En Daniel. In Daniel. 12. Chapter 12. Allí habla de que Mijael, el gran príncipe. That Michael, the great prince, que protege a los hijos de tu pueblo, that protect the people, va a ser dejado, va a ser quitado, shall be removed. Y entonces dice que va a haber una tribulación tan grande, tribulación como nunca jamás se haya, be a great tribulation, como nunca jamás desde, never seen before. Desde que se hicieron nación. Y está hablando de nación como Israel, que nació como nación. Dice, pero tu pueblo va a ser salvado, todos los que estén escritos en el libro de la vida. Cuando los Talmidín llegaron con el Adón Yeshua, when the disciples of Talmidín arrived with Yeshua, estaban contentos porque ellos decían, Adón, Adón, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. And they were all excited because they said, oh, even the demons subject themselves to your name. Estaban contentos porque los demonios se sujetaban en el nombre de Yeshua. They were happy because in the name of Yeshua they submitted. Pero Yeshua les dijo, no se regocijen de que los demonios se sujetan. Do not rejoice because the demons submit themselves. Sino regocíjense porque su nombre está en el escrito en el libro de la vida. But rejoice that your name is written in the book of life. En Apocalipsis 13. In Revelation 12. Y dice que todo el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Says that everyone is not written in the book of life was cast into the lake of fire. Dice que también en Apocalipsis dice que debemos la guardar los Shabbat porque. In Revelation says we have to keep the Sabbath. Porque para tener derecho al árbol de la vida, a entrar a so la that ciudad. We have a right to the tree of life. A la ciudad kadosh, a la nueva Jerusalén. To the set apart city. Entonces es tiempo de buscar. It is time to seek. Apartarnos para Yahweh, para el Creador. To set ourselves apart for Yahweh, our Creator. Porque se vienen tiempos muy oscuros, tiempos de gran pecado, de gran maldad sobre la tierra. Those days of darkness come on the earth. En el mes que viene va a venir una luna de roja, una luna de sangre. The month that's coming, a blood moon's coming. Y en el libro de Joel habla de las señales. In the book of Joel, it speaks of the signs. Antes de la venida de Yahweh. And before the great and dreadful day of the return. Va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas. There should be signs of the sun, moon, and stars. Él nos está avisando. He gives us warnings. Que nos preparemos. That we prepare ourselves. Porque nos quiere levantar, llevar con Él. He wants to rise us up to be with Him. A la tierra prometida. To the promised land. A la tierra más hermosa. To the de best toda land, la tierra, land, que es en Israel. Which is in Israel. Allí es donde Él nos va a llevar con Él. It's where He's going to take us with Him. No vamos a estar a un paseo en las nubes. We're not going to be up in the clouds. Donde basta, van a, dice que la tradición dice que van a ir a un rato, no. Oye, van a estar un rato o algo.
No, él dice que va a haber una transformación, pero él dice que vamos a estar. Vamos a ser transformados en un momento, en un abrir. In a quick moment. Y cerrar los ojos. Dice que todo ojo lo verá. And every eye shall see him. En Apocalipsis todo ojo lo verá, todo lo vamos a ver. Every eye shall see him. Aún los malos, los que están, lo van a ver. Even the wicked shall see him. Porque Yahweh es un Elohim de justicia, él es justo. He is an Elohim of righteousness. Él nos da oportunidad a todos ahorita. He gives us all an opportunity. Si todo aquel que tiene desea venir a Yeshua, solamente pedirle a Yeshua que entre en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pedirle misericordia, que nos perdone. Adón Yeshua, perdónanos. Have mercy on you. Entre en mi corazón. Enter my heart. Lléname con tu espíritu verdadero, tu Fill baja poder. Así como habla en Ezequiel 37, que él va a dar el espíritu de vida. Espíritu de vida para empezar a tener vida. Spirit of life that we may have life. Porque en Oseas 6:2. En Oseas 6:2. Dice que él va a venir. En el 3, perdón, en el 3. I'm sorry, 3, Hosea 3. Dice que él va a venir como en las aguas tempranas y las tardías. He's going to come como las lluvias tardías. In the last rains. Yahweh va a venir. Él está refiriendo a Yeshua, que él va a venir como las aguas de las primeras y también las tardías. Está refiriendo a la primera vez, a la primera venida de Yeshua. Speaking of his return, Yeshua. La segunda vez, la segunda agua, la segunda lluvia es la segunda venida que va a venir. Later rain is when he's going to come. Y espero que Yahweh los bendiga con la palabra y que sean bendecidos. And that you be blessed. Porque la palabra es para todos, because the word is for everyone. Para hacerla y obedecer su palabra. To be obedient and do his word. Que nos ayude a estar en justicia. Help us to be in righteousness. Porque en cualquier momento se puede desatar una tercera guerra mundial. Estamos en este punto. We are at a point that any war can break out. La única razón que está deteniendo una tercera guerra mundial ahorita. The only thing that's holding back the war. Es que conforme a la escritura habla, according to scripture speaks, que el Malak, the angel, Miguel, the angel, dice que él está deteniendo, that he is holding back. Pero en Daniel 2, el día que Mijael quite su mano, se va a venir gran destrucción. Great destruction will come. No es que el espíritu de Yahweh se va a ir, no, el espíritu está aquí, pero it's not that his spirit leaves, but his spirit's here. Pero hay un malak que tiene el control en la paz del mundo. There is a malak that has control in the world. Y si la gente no quiere paz ahorita, and the people don't want peace. Se quiere estar matando. They want to be killing destruyendo themselves. Quieren guerra, no quieren traer paz. War, they don't want peace. No quieren aceptar a Yahshua. You don't want to accept Yeshua. Que nos trae la salvación, el shalom y la paz. Gives us the peace and the shalom. Entonces, cuando quieran de ver a la paz, when they really want peace, ya no va a haber paz. There is going to be no peace. Porque ya se acabó el tiempo de la paz. Because the time of peace is done. Se viene el tiempo del juicio. Time of judgment is coming. Ahorita estamos en tiempo de la misericordia, el tiempo de misericordia. We're in a time of mercy right now. Y espero que les sirva, que sea de bendición a esta prédica, que Yahweh los bendiga y you. Yo le entrego al pastor. I give you the pastor. Está el pastor con ustedes. Y me despido. Shabbat Shalom una vez más. Espero que la palabra la hayan recibido. Hope that the word you received it, that was given, that we be ready, que estemos listos. Me dais preparados porque su venida es, dice, así como él dijo, en un abrir y cerrar de ojos, en opening a twinkling of an eye. Ese momento, si lo quieres entender, if you want to know that moment, es en el momento antes de que se oscurece y se mete el sol. En ese es un abrir y cerrar de ojos.
It's just a moment of a twinkling when it, in the morning or in the evening, en la mañana o en la noche, que eso pasa, un abrir y un cerrar de ojos. De repente se oscurece, de repente sale la luz. At a moment, light goes and comes. So receive this word in Yeshua's name. Amen and amen. Shabbat shalom. Hallelujah.